Sí, la presencia del señor Chu Yuan Jun ha sido muy positiva para Valledupar. Realmente hemos revisado todas las posibilidades que tenemos de cooperación internacional con este país, que ha tenido un desarrollo enorme y que se basó en el tema de la educación. Le he pedido un intercambio educativo, que podamos aliarnos a todo ese desarrollo tecnológico que ha tenido Corea, y en ese propósito pues quedaron ya unas tareas firmes para que realmente Valledupar pueda beneficiarse del interés que tiene Corea de participar en el mejoramiento y en la promoción de la paz. Ellos están muy interesados en fortalecer víctimas, comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas. Y allí estaremos pues desarrollando un proyecto que ya viene caminando en el proceso de cacao para estas comunidades indígenas, que pueden traer muchísimo mejoramiento de sus ingresos y de la calidad de vida. Creo que es la presencia de un país muy sólido que está consolidando su relación, que están agradecidos con Colombia y con el presidente Juan Manuel Santos, y que hoy es una oportunidad para este territorio.